Buenas noches, TV Cartago Digital se complace en presentar al señor Gilberto Aquino Pérez. Él es el presidente de ACAP. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales ACAP, le damos una verdadera gracias por permitirnos estar con este público maravilloso de Cartago. Queremos hacerle una invitación a todos los cartagineses y más allá para que puedan visitar las instalaciones de este maravilloso lugar, el Museo Municipal de Cartago, que creo que se ha convertido en ese centro del arte y la cultura aquí en esta ciudad. Creo que es muy importante aprovechar estos espacios y que todos puedan de una u otra forma visitar, ver, observar, criticar todo lo que ustedes ven aquí. Y por otro lado también, ¿por qué no? Alguno puede hacerle esa espinita, ese gusanillo de querer ser pintor o pintora, ¿verdad? Yo siempre he dicho que todos tenemos talentos dormidos. Despertémoslos. Despertémoslos. Puede ser en la pintura, puede ser en la música, puede ser en el ballet, puede ser en lo que sea, pero despertémoslos. Ojalá que los que vengan a visitar estas salas puedan salir motivados y tener verdaderamente una oportunidad de expresarse, bueno, en este caso con la pintura o la escultura, que es lo que tenemos en este momento aquí para todos ustedes. Verdaderamente muchas gracias por la oportunidad y reitero una invitación para que visiten este museo. Profesor, solo una última pregunta. Explíquele al pueblo costarricense, a las personas que nos miran, ¿qué técnica y cuál es el significado de su obra, profesor? Bueno, en este caso, esta obra, yo le puse sin título, no le puse un nombre específico, pero en realidad es un caos, refiriéndome al nombre de la exposición nuestra que es Epicentro 9.0 Escala Rich. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que le puse ese nombre. Es técnica de acrílico con partes con textura, como la pueden observar, ¿verdad? Que es lo que en realidad a mí más me interesa siempre en mi obra, que la textura sea parte de esa obra que muestro al público. Profesor, muchísimas gracias. TV Cartago Digital le agradece por compartir con nuestro público y con las personas cartagineses acá. Buenas noches, muchas gracias.